Hello. Increíble. Increíble. What the fuck? Is there anyone to come? Why am I speaking in English? Esto probablemente va como una wea. Hasta luego, nos vemos. Tampoco puedo esperar, porque tengo que hacer el arroz igual, porque tengo que comer. Hoy, amigos y amigas, en esta transmisión vamos a realizar arroz blanco, porque mis capacidades no llegan más allá del arroz blanco. Para cocinar un buen arroz se necesitan 3 ingredientes. Arroz. Esto. ¿Cómo se llama esto? Pis. Orina. Y eso es todo. Y sal. Increíble. Una vez. Tijeras. Para cortar el arroz. No me voy a dejar la cagada. Entonces lo cortamos con un ángulo de 45 grados. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的。 Cortado. Vamos a hacer el arroz con proporciones. ¿Dónde tengo una taza? ¿Hoy alguien vio mi taza? ¿Alguien la vio? Echamos arroz en la taza. Listo. A la olla se le echa aceite. Listo. Una vez aceitada la olla, con una buena cantidad de aceite, aceitada, la dejamos ahí. Magia. Magia, ahí está el fuego. Y ahora, bueno, echamos el arroz. Una taza, cada una taza de arroz. Va una de agua hervida. Uy, esta cámara de mierda es mejor que la mía. Sí, 2 tazas está bien. Más o menos, sí, yo creo. Entonces ahora, con la cuchara de... No está la cuchara de palo. Con la cuchara de palo. Revolvemos el arroz. Ah, claro que antes hay que echarle sal. La proporción... Bueno, es que yo... En mi casa tenemos sal de mar, entonces no sé cuál es la proporción. No sé, pero como una cuchara así. La mostraría, pero se me agarró. Se revuelve el arroz. Madre que sí se revuelve. ¿Cómo se escucha esto? ¿Cómo se escucha? Algunos lo sufrían, yo una mierda. No escucho una mierda, no sufrí una mierda. Entonces ahora, tomamos. Y jugamos la misma proporción. Una de agua hervida. La idea es que al arroz lo voy a mostrar. Al arroz, miren, miren. Chucha ahí. Ahí, ahí. Al arroz, como que la capa de agua esté más arriba del arroz. Para que envuelva todo el arroz. Arroz. Si me arroz, ¿entienden? Arroz amigos. Arroz viewers. Yo, eso es todo, no hay nada más. Listo, ahí está el arroz. Yo lo pongo en la máxima potencia y me pueden decir la hora, por favor. En 10 minutos está listo. Y ahora, para pasar el tiempo, pueden comer galletitas de animalitos. Y bueno, yo tengo algo más aquí preparado especial. ¿Dónde, conche, tu madre? Si tienen vienesa heladas, las pueden calentar encima del arroz. Ya están cocidas. Si quieren cocer vienesas, las meten en una olla con agua hervida. Eso es todo. Y ahora esto, las vienesas son calentadas en el arroz. Se posicionan. Así es. Muy listo. ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Ahora, lo que hacemos
para mantenerlo caliente más tiempo. Bajamos el fuego al mínimo. Al mínimo el fuego. Y si tienen, pero le ponen esto debajo para que quede calentito hasta la hora de la comida. Una cosa esta wea no va a ser. Torradeira de pãozinho. Ponemos esto debajo y ponemos el arroz encima. Listo. Y amigos y amigas, este ha sido. Todavía no lo voy a cortar, hay que degustarlo. Miren, ahí está. Ahí quedó el arroz. Pero excelente, miren. Esa, la cuchara de palo. Yo siempre lo pruebo. Siempre lo pruebo porque... como... Excelente. Se me cuida, nos vemos. Yo voy a irme al piso de abajo, hasta luego.